Yes, please. Hi, my name is Lizzie George Griffin. I'm from Chicago, Illinois. My question is, the Dominican Republic was established as the Dominican Republic after 300 years of colonial rule, which included the enslavement and massacre of imported African people. Like here, America, and other countries affected by colonialism, the legacy of slavery still lives in its laws and practices. Homophobia and transphobia are racist European concepts enforced on enslaved Africans to increase the amount of African children to be enslaved for monetary benefit. Generational trauma from colonialism and slavery also created colorism that is hyper-present in the Dominican Republic. Colorism, as seen today in the maltreatment of Haitian people, especially pregnant Haitian people already in the DR, so not on the border, along with homophobic and transphobic laws and attitudes, are legacies from slavery. What are your plans to rid the Dominican Republic of the racist attitudes of homophobia, transphobia, and colorism? Let me tell you, 85% of the Dominican people are mixed race. There has never been an issue of race. A real issue there of race. Is an issue of well, race that's my opinion. Today. That's your opinion, and I am it's telling it's not an opinion, it's something that a well, lot of people but my opinion a is lot that of people darker than you could tell you. Yes. I mean, this should be a respectful exchange of opinions. So don't please do I not I would love it to be a respectful exchange. Yes. So we have never had a problem of race. In any society you have a small area that you can have problems. You have it here in this country. You have it here in a lot of other countries, even in the most democratic. That is for any democratic country and that respect and fight for the rights of the people, that's unacceptable. What I am telling you, that's not a white problem in the Dominican Republic because we are mixed race. Most, 85% is a mixed race. We are also daughters or grandsons of immigrants. The situation with Haiti, I don't think that there is any other country in the world that has this amount of statistics about maternity hospital. Could you name just one country in the world that 35% of its maternity beds are occupied by other country people? Just mention one country. There is no United one. United States. I don't think United States have 35% occupied by foreigners in the maternity hospital. So, and we are not a rich country. Do we charge anything? You know that we don't charge nothing. Women are being removed forcibly and they're being hurt and they're. Well, that's your opinion, but that's not the real issue that we have there. You can see the records from. Well, that's not the real situation. Yes, it is. And we are having. Well. Este video, pues, ha sido viral en República Dominicana desde el día de ayer. Este fue un intercambio del presidente de la República con una estudiante de Columbia, donde él estuvo siendo parte de un panel y tenía esa oportunidad de conversaciones con estudiantes. Esto ha generado rechazo porque efectivamente la joven actuó de una forma irrespetuosa en términos de arrogancia. Ahí es donde está la frase donde decimos no es el fondo, es la forma. Al final ella estaba planteando una situación que no es mentira, lamentablemente, aunque muchas personas la hayan atacado y hayan respondido respecto a lo que ella plantea, de que en República Dominicana existe racismo, de que en República Dominicana hay xenofobia, de que en República Dominicana las mujeres embarazadas haitianas se le ha sacado de manera forzosa de los hospitales. Efectivamente ocurrió, pero la manera en que ella se dirigió al presidente de la República y al auditorio, porque no solo solamente es al presidente Luis Abinader, es la persona que estaba conversando y quien estaba dirigiendo ese conversatorio en ese momento, pues su mensaje no llegó con el objetivo que podríamos decir, que a prima fase uno podría interpretar que el objetivo era que se cuestionara al presidente de la República por esas acciones que estaba tomando con relación a la población haitiana en ese contexto. Entonces, al final el mensaje no cayó muy bien.
también, y penosamente, muchas reacciones en redes sociales, en cierto modo, le han dado la razón a ella en lo que está diciendo, porque una vez salió el video y se comentó, pues ha ido una avalancha de insultos. De hecho, se ha tomado su preferencia sexual como un tópico para atacarla, y precisamente cuando habla de xenofobia, cuando se habla de esos términos, es precisamente estos que han utilizado contra la población, no solo migrantes, sino también la población transexual, bisexual, los que se identifican en el grupo LGBTQ, que básicamente también son activistas de derechos para las poblaciones que representan. Entonces, al final, si bien lo que ella estaba planteando, que requería un debate del presidente de la República, porque el hecho de que incluso haya un 35% de mujeres parturientas en los hospitales no justifica que usted, una mujer de parto, en una labor de parto, usted la saque en un hospital y la meta en un camión para deportarla, o recién parida la meta en un camión y la lleve a un centro de detención alejada de su bebé, y en el caso de mujeres incluso con cesárea, y eso se vio. Esto no fue una mentira, no es un invento, es algo que realmente ha ocurrido, pero el debate no se tornó en ese sentido, y básicamente la pregunta fue: ¿qué va a hacer República Dominicana? Y creo que es la responsabilidad del presidente, porque lo que hace el presidente es importante. ¿Qué va a hacer República Dominicana para disminuir eso que ella planteaba, y que una vez las redes sociales se abocaron a insultarla, básicamente le dio más fuerza a eso que planteó en ese pronunciamiento que hizo hasta el presidente de la República?